proyecto Sagrada Mercancía, o desarrollado Sagrada Mercancía, lo empezamos a pensar en abril del 2019. Se planteó una propuesta en relación a un hecho histórico relacionado a la violencia política y a los acontecimientos después del golpe en la Casa de la Moneda. Precisamente el proyecto coincidió en algunos tiempos históricos, como por ejemplo hacer la producción durante el mes de septiembre. Lo importante del proceso que se desarrolló en SM, en Sagrada Mercancía, más allá del contexto familiar y de amistad que existe y que es evidente, hubo un acompañamiento total de todos los aspectos que involucran pensar la práctica artística y el contexto político. En estos espacios familiares se tiñen mucho de posturas políticas en cada conversación, y eso nutre o me nutrió para hacer una investigación menos fría y más humana. César cumplió un rol de mediador con la calle, con la protesta, con la gente, con la historia. En algunos momentos sentía que era necesario trabajar en un grupo pequeño, es decir, Adolfo, César, Víctor, Sophie y yo. Sin embargo, este equipo tiene una familia muy grande, es decir, que Sagrada Mercancía cuenta con una red de amistad que permite ejecutar cualquier proyecto con lo que hay y con lo que se tiene. Ahora bien, el trabajo con Sagrada Mercancía sigue en desarrollo, hay un proceso de continuidad que me parece importante de los proyectos que van más allá de la ejecución del mismo. En total, la experiencia es muy bonita, por lo menos yo me di cuenta de aspectos que están meramente en la calle y del cual funcionan como metodologías de trabajo. El 18 de octubre del 2019 yo me encontraba en el extranjero y al ver la revolución que estaba sucediendo en Santiago, pero que involucraba a un cambio dado por el descontento sistematizado de todo un país, es que me decidí comunicar inmediatamente con el equipo de Sagrada Mercancía, mis amigos que estaban en terreno. Y decidimos en colectivo, entre los cuatro, no cerrar las puertas de nuestro espacio para proteger la propiedad privada, como hicieron las galerías, los museos y las instituciones culturales de nuestro país, sino que abrir las puertas para proteger a los cuerpos de las personas que estaban manifestándose en contra de las injusticias que hemos tenido que soportar en Chile por las últimas 4 décadas. Abrimos nuestro espacio, recibimos gente herida, recibimos amigos, recibimos gente que buscaba refugio y a partir de eso se generó una, digamos, organización que nació de manera espontánea de un grupo de personas de distintos ámbitos culturales, no solo de las artes visuales, que decidimos juntarnos en este lugar y ocupar el espacio de la galería de Sagrada Mercancía como un espacio para poder pensar, compartir y tratar de apoyarnos y apoyar a otros en relación al estallido social. Los que estábamos aún en el extranjero en ese momento decidimos organizar desde ahí una plataforma de recaudación de dinero, un crowdfunding, con el que empezamos a captar ayuda de distintas personas de distintas partes del mundo, tanto chilenos como extranjeros, quienes fueron aportando
económicamente para que nosotros pudiéramos traducir esa ayuda en terreno, en insumos médicos, en escudos y sistemas de protección para los brigadistas, los médicos y los puntos de salud móviles que estaban ayudando a los jóvenes y a la gente de todas las generaciones que estaba decidida a marchar en el centro de la ciudad y que sufrían de manera brutal la violencia de parte de la policía. Es así como organizamos este grupo llamado Apoyo Mutuo, SM Apoyo Mutuo, y desde ahí en adelante nos hemos encargado de tratar de aportar desde lo que podemos hacer a distintas causas de crisis de nuestro país. A mí me llamó Pascual un día y me dijo que habían activado la galería de sus amigos, que era Sagrada Mercancía, y que estaban uniendo fuerza para poder apoyar el estallido que estaba sucediendo y empezar a ayudar desde donde se pudiese. Nos encontramos en un punto común con ideales los mismos o muy parecidos entre muchas personas que para mí eran totalmente desconocidas. Empezamos a generar esta comunidad solidaria, haciéndonos muy, muy amigos muy importantes. La muestra de Cristian Salalanca está de cierta forma suspendida o la habíamos ido arriba, entonces había harto espacio. Empezamos este proceso de fabricación de escudos y otros dispositivos de seguridad para las brigadas de salud. En los casi 5 meses que van desde el 22 de octubre hasta el 7 de marzo del 2020, me hice responsable de la compra y entrega de insumos médicos a brigadas de salud instaladas en lugares como Puente Alto, Pudahuel, Peñalolén, Valparaíso y Plaza Dignidad. Todos los viernes partían temprano, haciendo llamadas telefónicas a las brigadas para preguntarles qué necesitaban. Luego seguían con la compra, el inventario y la organización de cajas que después debíamos transportar a pie a través de calles cerradas por la policía, y llevarlas luego hasta las brigadas de salud que estaban instaladas en el GAM, en el Cine Arte Alameda, al alero del Teatro de la Universidad de Chile y en la calle Bueras, donde más de una vez nos tocó ver de primera mano cómo en los enfermeros retiraban perdigones que estaban alojados en el cuerpo de personas de todas las edades. En los meses de la revuelta forjé amistades y viví la solidaridad del pueblo de primera mano, razón por la que nunca podré perdonar la violencia del Estado chileno. Buena caleta.
Que pase nomás, que pase, que pase, que pase, que pase. Recordar el tiempo largo que estuve trabajando y que estuve acobijada por Sagrada Mercancía, bueno, es pensar evidentemente en la pandemia y en la crisis que fue y sigue siendo el COVID para todos. Sin embargo, cuando llegué y me pude dar cuenta que realmente tenía a mi disposición toda la ayuda y todo el compromiso y las mentes y las manos de cuatro personas, pues ese reto se volvió para mí como algo que era totalmente viable y con ese espíritu empezamos a trabajar en la muestra. Y eso es algo en lo que me siento pues muy privilegiada de que a pesar de las circunstancias el proyecto se haya podido llevar a cabo y que queda en mi memoria como algo muy bueno de estos tiempos que fueron tan duros para todos.